ahora. Vamos hasta otro punto. Ahí se está entregando un balance de estos procedimientos a esta hora. Comisaría, la 25 Comisaría de Maipú. Escuchemos al alcalde de esa comuna, Tomás Vodanovic. Puntos específicos que eran considerados como críticos por nosotros, que estaban asociados a situaciones delictuales que habían sido investigados durante mucho tiempo, y pudimos hoy día intervenir 14 inmuebles que fueron allanados y luego demolidos por personal municipal. E insisto, esto es una de una serie de acciones que vamos a seguir tomando en el tiempo para poder recuperar este espacio para nuestro vecino. Alcalde, ¿qué tipo de inmuebles intervinieron? El día de hoy, dada la planificación que venimos realizando conjunto a Carabineros y a la Delegación Presidencial, hemos decidido intervenir inmuebles asociados a actividades ilícitas o delictuales. El día de hoy no se buscó demoler ninguna vivienda ni desalojar a ninguna familia, sino que atacar puntos de actividades comerciales como prostíbulos, discotecas, lugares de venta de alcohol, entre otros, abordando así las situaciones más conflictivas que tenían el campamento, para así resguardar la seguridad de las familias y también de los vecinos de nuestra comuna. Pero insisto, este es un operativo que se va a marcar en una serie de intervenciones que lo que buscan es recuperar el territorio. Yo creo que es muy importante que hoy día demos esa señal como Estado. Los alcaldes y alcaldesas no estamos para quejarnos, no estamos para buscar responsabilidad en otros, estamos para trabajar, coordinarnos y resolver. Y hoy día los vecinos de Maipú han visto como su municipio, sin hacer alardes ni puestas en escena, se ha dedicado a hacer un trabajo serio, riguroso, permanente en el tiempo, que va demostrando frecuentemente acciones y resultados concretos. Y en esta misma línea vamos a seguir trabajando. Yo entiendo la ansiedad que generan todos de ojalá poder resolver esto de manera inmediata, pero este tipo de operativos son complejos, toman tiempo, toman trabajo, requieren de coordinación, pero es un trabajo que se ha estado realizando entre distintas instituciones y que hoy día por fin también empezamos a ver resultados más concretos que le transmiten cierta tranquilidad a la ciudadanía. Alcalde, estamos... Antes de la toma, hoy día, por ejemplo, en el sector de Camino a Melipilla se demolieron creo que 6 o 5 lugares destinados a la habitación y ahí había familias y niños. No solamente actividades comerciales como era en el interior. ¿Qué va a pasar con esa familia y con esos niños? De los 14 inmuebles demolidos, 13 corresponden a inmuebles asociados a actividades ilícitas o delictivas. Solo uno, que no era un objetivo del operativo del día de hoy, sino que fue pasado a llevar por la maquinaria, correspondía a un hogar donde habitaba una familia, la cual ya fue contactada y derivada con el Ministerio de Desarrollo Social. Pero es importante recalcar que si bien el objetivo del día de hoy era atacar inmuebles asociados a actividades ilícitas, el plan que estamos desarrollando como municipio es la recuperación del espacio, el desalojo de viviendas y la reubicación de dichas familias. Sabemos que aquello va a tomar más tiempo, más trabajo, porque es una toma que ustedes mismos han podido percibir, en la cual habitan más de 600 familias, y eso se tiene que coordinar con distintas instituciones del Estado, y es un trabajo que va por etapas. La etapa del día de hoy era la intervención de los puntos críticos. Eso es lo que preparamos, eso es lo que intervenimos, y el procedimiento fue realizado con total éxito por parte de Carabineros y personal municipal, logrando el objetivo que nos habíamos trazado en plenitud. Se intervinieron estos 14 inmuebles, se logró allanar y decomisar los artículos que están siendo utilizados para generar comercio ilícito o delictivo, y posteriormente se procedió a la demolición de estos inmuebles para erradicar dichas actividades del campamento. Alcalde, estamos en vivo para 24 horas, una consulta relacionada. ¿Esta medida que usted que se realizó durante esta mañana está complementada también con la solicitud que hizo usted al gobierno de el uso de los militares para zonas críticas también de la comuna?